hay una persona que sabe estudiar muy bueno Kabbalah. La pregunta de él, si él puede estudiar Kabbalah en Tisha B'Av. Sí. ¿Por qué Kabbalah? Porque es escrito de una persona no puede estudiar Torah si en libo doeg bikiro. ¿Qué es libo doeg bikiro? De la corazón de él está preocupado. Esta persona puede estudiar Kabbalah. Pero la persona de así, laic, este no puede estudiar Kabbalah. Entonces, preocupar con corazón es tristeza. Entonces, si ya vea, puede estudiar Kabbalah. No tiene razón, la halajá no es así. Casi muchos libros escribieron así, pero no tiene razón. No puede estudiar Kabbalah en Tisha B'Av, porque también Kabbalah da la alegría. Pikudei Hashem Yesharim Samchelet, Abi Kabbalah. Hay otro motivo, no solamente por la alegría. Cuando la persona estudia Torah, es metido con la cabeza, con el corazón, le va a olvidar ni Yerushalayim ni todo. El que necesita de no olvidar. En Kabbalah está prohibido. Entonces aquí hay poquito kabbalistas. El doctor Shiriti también no puede estudiar Kabbalah en Tisha B'Av. ¿Ya? ¿Por Gitín? No, como la Gitín, sí, no hay problema. Ahorita, mujeres, ¿puedes estudiar Torah en Tisha B'Av o no? No, tampoco. Porque eso no tiene obligación de estudiar Torah, no tiene mitzvah, entonces puede estudiar. La halajá no puede estudiar. Tampoco, aunque sea él, no tiene obligación de estudiar Torah. Eso es prohibido de estudiar Torah, también mujeres prohibido estudiar Torah en Tisha B'Av. ¿Así no está más triste? ¿Ma? ¿Así no está más triste? No, que más triste puede, ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver? Seguro que sí. Ahorita, puede, eso puede estudiar, no puede estudiar Torah, también mujeres están prohibido de estudiar Torah. También eso está prohibido. Y hombres, ¿necesita estudiar Torah en los lugares de no estar alegre o no? Hay discusión en los poskim. Algunos dicen que tienen obligación de estudiar Torah, algunos dicen que no. El asunto está un poquito complicado, pero si hay otra oportunidad, yo voy a hablar sobre este tema.